Usa tu deducción, arma el orden de los cuadros y descubre de qué arma legendaria se trata. La historia se convirtió en cuento, el cuento en leyenda y a su vez está en mito. Soy la reliquia empuñada por el caballero más leal. Dejadme contar la historia de mi señor y usted entenderá. Hace mucho, desterrado por su propio rey fue mi señor, condenado a vagar sin rumbo. Hasta que los reyes moros lo acogieron y solicitaron sus servicios. A su mando, cientos de caballeros de distinta religión lo acompañaron en sus batallas. Durante mucho tiempo acompañé a mi nuevo señor en sus batallas, hasta que inevitablemente, una flecha acabó con mi señor. Sin embargo, su esposa sabía que, sin su marido para dirigir a sus caballeros, tarde o temprano estos perderían la moral y morirían. Por eso, me ató a mi señor junto a su caballo y les dijo a sus caballeros, que el campeón aún estaba vivo. Postrado en el campo de batalla, con sus últimas fuerzas mi rey contempló la mirada del exiliado, quien lo miraba respetuosamente. Este se inclinó y me arrebató de las manos de mi rey, sus manos me empuñaron y levantaron al cielo, para hacerle saber al resto de los hombres que el gran rey de Marruecos había caído, ante el campeador. Aún recuerda mi anterior señor, el gran rey de Marruecos. Con gran valentía combatió a cientos de caballeros. Hasta que de repente, el caballero que fue exiliado se postró ante él, sus miradas manchadas con la sangre de sus víctimas, tenían un odio indescriptible. La batalla fue feroz, los choques de las espadas fueron hechos con tal ferocidad que las chispas brotaron de las espadas. Sin embargo, el exiliado aprovechó un descuido de mi amo y violentamente giró su cuerpo, dándole impulso a su espada cortando el estómago de mi rey.